Ya tenemos los errores, ya tenemos los aciertos. Ahora vamos a lo práctico. Ya tenemos el choro, como dijeron hace rato. Si privatización, ahorita que estoy aprendiendo con ustedes, yo sí quisiera hacer una denuncia. Aquí en nuestro pueblo, en Ozumbilla, al camino a San Pedro Atzompa, la entrada principal hacia San Pedro, día, noche, tarde, a cualquier hora, filas de pipas de agua que salen de un pozo de agua. Desconozco si es privado, desconozco si es público, pero señores, algo que tenemos que entender todos, como dice esa canción, ni un puño de tierra nos vamos a llevar, pero sí hay que pensar por los que vienen atrás. Y si queremos tener un buen medio ambiente, una convivencia sana, una convivencia feliz, pues tenemos que ser en verdad más conscientes, porque si seguimos permitiendo ese tipo de corrupciones, o favoritismos, o concesiones, o llámale como tú quieras, sí preocupa. Preocupa también una denuncia, y eso creo que somos todos, lo dijeron los panelistas, lo hemos escuchado, cada quien traemos una necesidad, pero coincidimos en un solo punto: tenemos que ahorrar y cuidar el único medio natural, que es el agua. Sin agua no hay vida. Punto. Paguemos agua por un sistema independiente, pagamos agua por un sistema administrado, paguemos agua por un sistema privado. Todo lo estamos chupando del mismo embudo de agua. ¿Sí? Señores, en verdad, vámonos a lo práctico. Vemos representantes políticos, vemos gente que está en las funciones públicas, en las administraciones, como empresas. Hay un punto que nos une, nos preocupa el agua. No hay que esperar a que llegue un nuevo partido o que continúe el que está para querer hacer las cosas. Si hay voluntad, quítate el puesto, vete como un ser humano. Por los que quieran ser gobierno, tienes una tarea muy importante que tienes que hacer. Por los que quieren continuar en el gobierno, demuéstralo ya. No hay que esperar. Mostraron un análisis importante de un árbol, ¿no? Una analogía de un árbol, un análisis metódico, muy interesante. Hay talento, aquí observo que hay biólogos, hay maestros, hay arquitectos, hay gente que a lo mejor no tiene conocimiento, pero tiene la experiencia de vida. No hay necesidad de traer a los expertos extranjeros cuando aquí en Tecama ya hay talento. Yo les invito a la administración actual y a los que quieren ser gobierno, que no sumen compromisos personales, por favor. ¿Sí? Si hay talento, y una de las cinco fases que mostró el arquitecto, pues una de esas fases entonces empiezan a cambiar, ¿no? Sí, sabemos que tienes que, tus compromisos los sabemos, pero por favor, hay talento. Ya nos dijeron por dónde sí podemos lograr a mejorar nuestro entorno social. Y mencionaba la bióloga, tenemos, por favor, que empezar a construir. Si ya cometimos tantos errores, borrón y cuenta nueva, tenemos la oportunidad de mejorar como seres humanos, profesionistas o funcionarios, sí. Ya demostramos que queremos, sí. Vamos a ponernos a trabajar. Yo creo que los foros son importantes, pero ya vamos a los hechos. Y si hay talento, y si hay algo que podemos presumir, como decía hace rato, tenemos un parque Sierra Hermosa que puede ser un ícono de nuestro municipio. Podemos reforestar los cerros que mencionan, podemos ahorrar, podemos pagar el servicio también, ya basta con esa morosidad. Ya, o sea, no nada más es el gobierno, también somos nosotros. ¿Vale? Yo creo que ya empezamos a construir, ¿no? Yo quiero dejar ese mensaje, vamos a construir. Y si podemos ser un modelo de sociedad, que empiece a ser Ozumbilla, un modelo de sociedad de ejemplo a seguir. Y si vamos con San Pablo, y si vamos con San Francisco, y si vamos al 5 de mayo, y cuando eres Tecama, es otro Tecama. No, perdón, todos somos Tecama. Y si podemos como sociedad demostrarle al Estado de México, a la nación y por qué no del mundo, que sí nos podemos poner de acuerdo, vamos a trabajar. Pero no hay que esperar a mañana. Yo creo que, como dijo aquel, hoy vamos a empezar a trabajar.
de los que están ahorita en la administración y los que pretenden ser gobierno o los que quieren continuar. ¿Sí? Y como sociedad yo creo que es momento, vamos a cooperar, ¿no? Pagando con nuestra agua, denunciando, participando, colaborando y construyendo.